adultos somos, a veces nos fijamos mucho, sobre todo los enseñamos, pues solo las personas que tienen un determinado carácter, una forma de ser, pues se adaptan. Luis en su honor y también Coco y otras personas que estáis, pues se adaptó inmediatamente. En todos los colegios mayores ya sabéis la costumbre de ponerle mote a las personas que llegan. Con Luis no nos partimos mucho la cabeza, le pusimos sangre. No era demasiado difícil el mote que le pusimos y ya llegó. Pero desde entonces, fijaros, yo a veces lo pienso, ¿no? Que he tenido oportunidad ya, ¿no?, de ver a muchas personas a lo largo de la vida, y a mí este tipo de cosas me gustan, ¿no? Los personajes llevan su vestido a la suela de los zapatos, es muy tenaz, el destino es muy tenaz con los personajes. Ya Luis irradiaba, hay personas con fragancia y personas que carecen de ella. La fragancia es ese aroma especial de personas que por lo que sea, o su sonrisa, su forma de ser, o de estar, o de lo que te evocan, pues te evocan algo, la fragancia hermosa que te envuelve, que te atrae, ¿no? Pues Luis tiene claramente ese nombre. Lo tiene y lo ha tenido desde su juventud, ¿no? Cuando nos conocimos. El tiempo no hizo prueba de ello, lo mantienen los amigos y amigos que vienen desde muy, muy lejos. El tiempo a cada uno pues, nos separó, cada uno empezó su vida, hemos tenido encuentros esporádicos y a través de un amigo común, me dijimos, oye, que Alzardi ha sido seleccionado como finalista del planeta con una novela. Hace mucha ilusión, inmediatamente pues, establecemos ya el club de fans para ver si había suerte o no. Él me llamó y me dice, Pablo, que voy a ir a la ceremonia del planeta. ¿Tú has estado una vez? Y yo, sí, he estado varias veces y eso como es. Estoy intimidado porque yo muy intimidante, ¿no? En los buenos tiempos él era el glamour en estado puro, ¿no? Los reyes, las grandes galas, las mesas, los escritores, las escritoras famosas, en lugar de muchísimo glamour. Yo di solo un consejo. Luis, sé tú mismo, como es más listo y más simpático, porque no hay, te lo ganarás a todos de forma inmediata. Como así fue, porque incluso hablando del presidente del planeta, que lo era, que lo dejó bueno amigos. El caso que fue entonces cuando me leí la novela y fue cuando empezamos a hablar de editarla en Almuzara. Esta novela no se edita porque Luis, como le he contado, sea amigo mío, sino se edita por dos motivos mucho más poderosos. Primero, porque Luis es un gran escritor, un gran novelista que nace en esta obra y sirve una novela preciosa. Supongo que algunos ya habéis tenido la oportunidad de leerlo, supongo la mayoría lo leeréis. A partir de ahora ya tendréis tiempo para confirmar lo que os digo. Es cuando hay cosas que yo no sabía, cuando me leí la novela, que contaré un poquito, no os apunte nada más, no se puede hablar de ella en demasía, pero yo no sabía que Luis había sido hijo, nieto y bisnieto de escritores, como somos Escalante, de Necaño, en fin, que pasó a la posteridad, pues es su bisabuelo. Luis ya logra, ya sabéis que la sombra de los gigantes aplastan a Luis, ¿no? Un padre, una madre muy poderosa, muy famosa, muy aplasta, ¿no? De alguna forma, los niños tienen que matar eso al padre para poder destacar. Son las personas muy inteligentes, conviven con Coloso y no tienen que matarlo, si se aprovechan de su sombra y o se aprovechan o conviven, no tienen por qué matarlo, ¿no? Pero hay que ser especial persona, especialmente inteligente. Bueno, pues Luis tenía esa saga familiar que le antecede, y yo creo que Luis entra con muchísima dignidad y orgullo pues, en la saga familiar. Ahora el reto pasa para Luis, he conocido a tres, ya tienen, en nuestro caso es más difícil que vuestro padre todavía, pero tenéis padre, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo, que no creo que en España haya una saga tan prolongada de escritores. En fin, tenéis no que matar solo al padre, sino al abuelo, bisabuelo y al tatarabuelo. Pero en eso ya os aplicaré. Y ya llegamos a Silda. Cuando comencé a leer Silda, claro, enseguida arranca la novela. Seguro que se otra novela, pero más embravecido, con unas expresiones marineras, sobre que Luis es navegante, utiliza un vocabulario yo no lo soy, por tanto, pues aprendo, me entero con toda la sonoridad de las palabras del mar, una tremenda tormenta. Una familia que viene de Inglaterra, y una tremenda tormenta cuando el Cantábrico se pone bravo, pues ya sabéis lo que ocurre, ¿no? Y ahí arranca la novela. Inmediatamente aparece Silda, que es una mujer con unos poderes muy especiales, muy singulares, es un estirpe muy singular y que lo dejo ahí para no, 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 no,
no avanzas, ¿no? Pero mientras te va pasando, van ocurriendo cosas y vienen las dos primeras características. Una parte te engancha mucho, porque es muy activa, van pasando cosas, hay una intriga que va prosperando, pero aparece ya entre todos estos personajes, para mí, los personajes casi tan importantes como los humanos, que son los de la Tierra, ¿no? Aparece pues, claramente cada pueblo, cada valle, cada río, cada montaña, como un personaje más. Lo narra de una forma tan hermosa, tan cercana, tan vivida, que se convierte en un personaje en la obra. Ya sabéis que hay personas que viven como la santa, ¿no? Vivo sin vivir en mí. Hay personas que viven en los lugares y los lugares no le afectan. Son intercambiables, nunca llegan ni a comulgar ni a convivir con el lugar que los acoge. Hay otros que hacen un siguiente gradiente, que el lugar que los acoge, bueno, pues ya no pasan en decorado y por lo menos se convierten en figurantes de ese decorado. Pero una relación fría. Y ya algunas personas entienden que la tierra es parte esencial de ellos, ¿no? Hay una relación orgánica de comunión, se le ve el amor. Y narran lo que ven, lo que viven con amor. Y es una forma distinta a vivir en un lugar y a narrarlo, ¿no? Normalmente, si tú das amor, amor recibe, y ocurre pues así en la obra. Luis, que es escritor y navegante, submarinista, vuela y otras aficiones que hacen estar cerca de la tierra, sobre todo me enamoraba de Santander y de Cantabria, no vais a vivir, vais a poder sentir como yo he sentido esa tierra tan bellísima que tenéis y que te coge, ¿no? Van narrando y veréis lugares que son cotidianos vuestros, lugares familiares vuestros, opiniones de toponimias y opiniones de lugares y personas que van a resultar absolutamente cercanas y entrañables. Es una novela de profundo amor a la tierra y de profundo amor a lo que la tierra ocupa. Pero ese profundo amor a la tierra le hace que sea una novela global. Para mí no es una novela de Cantabria, que es una novela de Cantabria. Cantabria y sus paisajes y sus pueblos son unos protagonistas más, pero esto es una novela, desde luego, para toda España, cuanto menos o más, ¿no? Porque las pasiones que se narran, amor, celo, intriga, miedo, son valores universales. Algo de fantasía, una fantasía creíble en una tierra mágica como lo que hay, porque la estirpe de Silda, ya os digo que es muy especial, ronda lo sobrenatural, ronda lo extraño cuanto menos, y es creíble en esta tierra pues mágica y hermosa, ¿no? Estos personajes, ya digo, tanto los paisajes y los terrenos como los humanos, una trama muy interesante, el personaje Simón, que yo creo muy, muy atractivo, los protagonistas, bueno, los que son menos buenos, lo que es la sociedad en su conjunto actualmente, ¿no? Pero para que una novela pase ya, aparte de que te divierta la lectura, que esté bien escrito, que el vocabulario sea rico, que la sintaxis sea correcta, que mantenga ritmo narrativo, que no se te caiga, que te enganche, como decimos, que te conduzca al final, pues suspendido, hace falta algo más, ¿no? Que te involucre personalmente. Y la verdad de las novelas buenas porque hablan de ti o hablan de mí. Yo antes esto quería, ¿no? Porque de vez en cuando los personajes le ponen unos dilemas desgarradores, ¿no? Unos dilemas desgarradores. Lo estoy viendo en la novela y yo quería, ¿no? Yo por amor haría tanto o no tengo suficiente amor para hacer lo que hacen algunos personajes de la novela. En fin, con todo ese escondimiento, pues como comprenderéis, el producto, la novela, la narración, pues sale, a mí me ha parecido bellísima, me ha divertido, me ha hecho estar todavía más cerca de esta tierra que amo y que personalmente me encanta, y como editor pues tengo la idea de estar vendiendo muy bien en toda España, ¿no? Y creo que vamos a vender muy bien en toda España, que no es nada fácil ni llenar salas, mucho menos por vender los libros. Por eso estoy pues feliz. Hoy, y si para mí como editor es importante, pues fijaros lo que es para Luis, ¿no? Nada más que llegar me dice, Manolo, ¿qué nervios tengo? Digo, los tengo yo, vas a subir tú sola. Vas a subir tú sola. Hoy estuvo visto como actor, ¿no? Sí. Y en el fondo, tú recibes lo que das. No se lleva una sala
tú, tu familia, tu entorno más bajo también, ¿no? Tú recoges el cariño que con cariño has sembrado. Tú, además de cariño, vas a dar una novela. Bueno, yo creo que hoy en día, como creo que hablo desde todo el nombre de la editorial, que estoy feliz, en nombre de nuestros amigos que vienen de muy lejos para estar contigo hoy, y en nombre de todas las personas que estáis, pues agradecerte esta novela, por cuanto hay de calidad literaria, por cuanto hay de profundidad humana, por cuanto hay de amor a esta tierra maravillosa, que ya veréis cuando leáis el libro, cómo os habla de vosotros, de vuestras cosas y de vuestra tierra. Y creo que está, pues, estamos asistiendo, pues, al nacimiento de un escritor que puede convertirse en importante. No se olvide que os firme vuestro libro, porque así a vuestros nietos les diréis: yo tengo un ejemplar firmado, el primer libro que escribió el famosísimo escritor Luis Escalante, que tuvo un bisabuelo que no tuvo mal, se llamó la muerte. Muchas gracias.